Llegó el día. Los estadounidenses deciden el martes si convierten a Kamala Harris en la primera mujer presidenta o si dan las llaves de la Casa Blanca por segunda vez a Donald Trump. Los centros de votación abrieron a las 6 de la mañana en la costa este, aunque más de 80 millones de personas ya votaron anticipadamente. Creo que estas elecciones me alegrarán cuando terminen. Voté a Trump. Siento que necesitamos a alguien que conduzca el barco. To, to, uh, drive the ship. Voté a Kamala Harris y a Tim Walls. Estas son las elecciones más importantes de nuestra vida. Estamos votando por las vidas de nuestros hijos, de nuestras comunidades. Estamos votando por la inviolabilidad de nuestra democracia y por una transición pacífica del poder. La reñida carrera entre la vicepresidenta demócrata y el expresidente republicano está a punto de llegar a su fin, pero se ignora si se tardará horas o días en conocer quién ganó. Para estar presidente no basta con tener más sufragios que el oponente, sino que es una batalla estado por estado. Cada uno de ellos tiene un número de delegados o compromisarios proporcional al tamaño de la población, y hacen falta 270 sobre 538 para llegar a la Casa Blanca. Ambos están empatados en las encuestas en siete estados en los que se decidirá el vencedor, ya que el resto suelen dividirse entre los tradicionalmente demócratas o republicanos.